Thank you.
radicales, raros, rabiosos, rancios, razonables, rápidos, radiactivos. Ricardo, no te rajes porque llega Raúl, el espectáculo garantizado en Deep Games Live. Ratatata, buenas noches a todos, bienvenidos un martes más a Raúl Rursas Riten aquí en Deep Games Live. Y bueno, tenemos una noche bastante asquerosita, la verdad, como ya veis en el título. Tenemos unas cuantas cositas que contarnos, un poquito más que la semana pasada. Y bueno, espero que os lo estéis pasando muy bien. Y si no, veis a Bizarres porque ya he acabado con él. No sé si ahora nos estáis escuchando. Me decían que no se escuchaba. A ver. Decidme, por favor, si se me escucha, si se oye, estupendo. Es verdad que los primeros segundos he tenido que ponerlo en auto. Y bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y que si está turreando en otra habitación, que no, que lo hemos matado. Que Bizarre ya no es, no existe. ¿No habéis visto la story de hoy? Estaba editando yo, o sea, no puede ocurrir nada bueno si estoy editando yo. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a todos los que estáis por aquí. Como nos dicen, ya hay 115 personitas. Un saludo a todos. De hecho, Zimmerman directamente nos ha tirado ese Prime. Muchísimas gracias, Zimmerman 185. Y hablando un poquito de... perdonad, del Prime. Vamos a explicar lo que venimos haciendo en Twitch, por lo menos este primer mes, que esté todo bien explicadito. Hasta que, mira, ya llega el desgraciado. ¿Lo muteo? Decírmelo, ¿le muteo? Rápido, que viene. ¿Le muteo? Le muteo, ¿no? Muta. Está muteado, no le digáis nada, ¿vale? Está muteado, no le digáis nada. Y entra el tren del hype. Perfecto, muchísimas gracias. Nos habéis tirado tres primes directamente. Ser Constantine, muchísimas gracias. Wizard90, muchísimas gracias. Y bueno, esta semana vamos a hablar de la Guardia de la Muerte, sobre todo, porque es lo que nos han ido enseñando. Wolmy, muchas gracias por ese prime. Parece que Bizarre se ha asustado. Ha visto que lo íbamos a mutear y se ha escondido de nuevo. Y bueno, vamos a empezar de verdad. Muchísimas gracias con el tren del hype. Simplemente, todos los que estáis, mientras si os vais suscribiendo, tirando bits, cheers, cualquier cosa durante este tiempo, vais desbloqueando emotes exclusivos para los que participéis. Y bueno, exactamente, como dice Hatesog, Talons of the Emperor. Esta es la versión Talons of the Emperor. Twitch, durante todo diciembre, por lo menos, íbamos a decirlo. ¿Por qué estamos en Twitch? Porque ofrece muchísimas más funcionalidades para los directos. Ya lo viste la semana pasada, hicimos tier list entre todos. Y los raws van a ser aquí, como parte de este Deep Games Live, que va a incluir muchísimas más cosas. No está Bizarre, os lo digo, va a haber partiditas en directo. ¿Cuándo? Pues cuando podamos hacerlas, porque queremos hacerlas en un horario que nos venga bien a todos. Y con las restricciones ahora mismo, estar tempranito en casa está complicado. Pero bueno, ahí lo tenéis, esto va a ocurrir. Los RAW se van a subir en diferido a YouTube, pero el resto del contenido de Twitch va a ser exclusivo de Twitch. Y bueno, ¿qué obtenéis con la suscripción? Que os recuerdo, si tenéis Amazon Prime, que lo veo, porque veo si tenéis la coronita, la tenéis gratuita. Para una al mes no la podéis echar a nosotros. Tenéis todos los beneficios de Twitch, acceso más tiempo a los vídeos en diferido, por ejemplo, de esta partida en directo que hagamos. Participaréis en el chat cuando esté en modo solo suscriptores. Por cositas raras. Por cositas muy chulas. Vais a tener acceso directo al Discord de Deep Games. Simplemente enlazáis vuestra cuenta de Discord en Twitch y entráis. Y vais a entrar en un sorteo. Por ahora va a ser de un kit completo de merchandising de Deep Games. Bolsa de dados, contadores de heridas, con marcadores de objetivos, tablas de puntuación. Por parte de Elegante, que ya lo conocéis. Vale, los sorteos van a ser el día 15 de cada mes. Y como este primero hemos empezado el 1 de diciembre, va a ser el 15 de enero. Todos los que hayáis suscrito entre el 1 de diciembre que arrancamos
y el mismo día 15 de enero entráis en ese sorteo que se reinicia el día 16 hasta el 15 de febrero. Todo esto es lo que os digo un poquito así sobre Twitch, que esto sea un poquito más monólogo y lo puedo decir aunque no esté bizarre. Tengo aquí una manchita, perdona. Y bueno, vamos a hablar un poquito con vosotros. Nos dice Hatesos que vuelve al Cyberpunk. Me he pasado solo el acto 1. De hecho, mira, vamos a hacerlo. Voy a hacer una encuestita de estas que me gustan a mí. A ver si queréis que juegue a Cyberpunk aquí. Y lo lanzo durante 2 minutitos. Ahora sí, no le digáis nada a este hombre, que no sabe que va a estar muteado. Y tenéis ya la encuesta en pantalla. Por fin ha entrado Bizarre. Bizarre, muy buenas noches. Ahí ha entrado. Está muy fuerte, está muy fuerte. No, venga, venga. Manipula, manipula, manipula. Sí, Hedgehog, sí, estoy... Sí, me... Porque somos torpes. Me corre en ultra, Hedgehog, sí. Lo que pasa es que ya no sé si me va a correr en ultra si a la vez streameo. Y bueno, además, hombre, no me podía correr de otra forma que en ultra. ¿Qué pasa aquí? A ver, vale. ¿Qué está pasando? Ya le hemos quitado, Antonio, ¿qué me he perdido? Ya le hemos quitado el castigo a Bizarre, ya te hemos desmuteado. Ah, ¿me habéis desmuteado? Sí, ha sido cosa del pueblo. Ah, no sé si habréis dado cuenta de la camiseta que llevo, por cierto. Bueno, venga, te voy a mutear de nuevo. ¿Qué llevo? Comorra Cultural Exchange. Es genial. Y luego, muchas gracias. ¿Por qué te mutean? Es un primor. Ay. Y bueno, Ay. Pues nada, hemos estado hablando un poquito... Gracias. Misión imposible. El show debe continuar, Antonio. Sí. Bueno, hemos explicado un poquito que porque estamos en Twitch, como siempre. Y, sí. Y esta gente, pues antes de decir nada, pues han arrancado el tren del hype, Bizarre. ¡Anda! ¡Hostia, había tren del hype y yo me lo he perdido, Antonio! Sí, no hemos quedado en nivel 2. Ha habido 4 suscripciones así de impromptu. Y... Joder, muchísimas gracias a todos, qué apañados sois. Sois más apañados que las pesetas, hombre. Y hay 17 personas que dicen que sí, que juegue a Cyberpunk, y 18 que no. ¿Cuántas que sí? 17. ¿Y cuántas que no? 18. Uf, Antonio, no se juega a Cyberpunk, tío. Lo hemos intentado. ¿Ya está? Lo hemos intentado, Antonio. De hecho, lo hemos intentado. No ha dicho, nos está diciendo Ginger aquí con una mano. Usa el Banhammer y con el otro no escribe que en Redbubble podéis encontrar la camiseta si lo queréis. Es una pasada la camiseta y que conste que no nos dan nada esta gente, pero está muy chulo. A mí me ha encantado. No he mirado Redbubble, pero a lo mejor para darme algo, a lo mejor tendrían que tener mi talla. ¿Sabes? Y nos dicen Bizarre que qué cultura es Exchange, que devuelvan los cuerpos Tau, segundo aviso. That's the joke. Genial. Vale, ya estoy aquí, ya estoy a los mandos de la retransmisión, Antonio. Ya estoy aquí un poquito a los mandos, ya os puedo leer, ya está todo a la humanidad. ¿Por qué llega un poquito tarde? Porque estaba hablando con nuestro técnico en materia informáticas. Estaba hablando con él y ya tenemos el PC del estudio listo. Bueno, no lo tenemos listo, pero funciona. Lo hemos arrancado. ¡Está vivo! ¡Vivo! Burbujea, efectivamente. Le ha dado el rayazo bien y se ha levantado. Muy bien. Así que estupendo. Ya vamos a poder hacer muchas de las cosas que teníamos pensado aquí en Twitch en cuanto esté, porque ya sabéis que esto ahora hay que instalarle un ordenador nuevo, hay que instalarle 1000 cosas. Pero ya, por lo pronto, ahí está. Y contentísimo, tiene muy muy buena pinta, muy muy buena pinta, ya lo veréis. Y nada, la verdad es que estoy contentísimo ahora mismo.
No, me dicen que hombre, que coja, que use el código y el poder de la burocracia para coger yo los mandos, que Ultramar lo exige. Se ha comprado el PC nuevo solo para que no retransmita yo. No, no, no. Vamos a ver, las cosas como son. El RAW lo va a seguir retransmitiendo Antonio. Yo lo que voy a retransmitir es otras muchas cosas muy, muy guapas que va a ser el contenido exclusivo de Twitch, porque los RAW luego se ponen diferido en YouTube. Todo el contenido exclusivo que hagamos de Twitch se va a quedar en Twitch. Así que esa es el tipo de cosas que se harán Claro. con el PC del estudio. Perfecto, pues mira lo que he dicho, que esta semana sí es verdad que ha habido un poquito de noticias más allá de la semana pasada, no mucho, que sobre todo, como ya dice el título, vamos a hablar de la Guardia de la Muerte. Sí, es que la Guardia de la Muerte ha habido revelaciones, Antonio. Ha habido revelaciones tochas. Tochas, Big No Things, Big No Big Revelations. No Things. Efectivamente. Pues sí, exactamente. De hecho, vamos a empezar por ella. Estaba preparando una encuestita para que la veáis en pantalla. De hecho, puedo hacer las encuestas más grandes, ya que lo tenía configurado para 5 Claro, respuestas. es que para quien se perdiera el RAW de la semana pasada, que lo tiene disponible en diferido tanto en Twitch como en YouTube, Bueno, en Twitch hicimos caduca, ¿eh? un tier list que hicisteis vosotros. Así que por eso están las encuestas más chiquititas, porque había cuatro, no, cinco opciones, ¿verdad? Entonces, claro, Exacto. ahora ya lo Mira, configurará. mira, mira la respuesta, Vidarre. Si es que, madre mía, madre mía. Madre mía, no tenéis ni idea de lo que estáis pidiendo, ¿eh? O sea, yo esta mañana lo he visto editando, no sabéis lo que estáis pidiendo, ¿eh? Mire, 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 mire cómo sube eso, Vidarre, madre Sí, mía. sí. Y bueno, sí, vamos a arrancar un poquito lo que viene siendo lo que tenemos que ver hoy. Que empezamos por la cuarta parte del preview de las reglas de la Deathguard, que es con lo que quieren empezar esta semana. Y han empezado muy fuerte, Antonio. ¿Más fuerte que el vinagre? Joder, es que han empezado muy fuerte. Es que hay revelaciones aquí que... Bueno, ahora daré mi opinión. Antonio, por favor, proceda usted. Proceda, Pues sí, proceda. ya te he tapado. Perdona, pero es que no dice Mota for President. Ojalá alguien me mire como Antonio mira la barra de sí, quiero un golpe de estado. No te digo que yo te vaya a mirar así, Mota, pero si nos dejas el Prime, a lo mejor. Dice por aquí, más fuerte que Henry Cavill. Pobrecito. No hay nada más fuerte que Henry Cavill. Sí, probablemente con lo que se haya partido la pierna. Y eso ha sido de la propia fuerza de los músculos. Claro, no ha aguantado tanto que su No integridad aguanta demasiado. física se ha visto comprometida. De hecho, ya sabemos que el caballo es más fuerte que Superman. Hay que ver si a lo mejor ha sido otra cosa. Picantito. Más fuerte que Henry Cavill, dos Henry Henry Calvin, el autocorrector, Luis Miseijas, el autocorrector. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar un poquito con esta preview asquerosamente resistente, que es como se llama la parte 4 de la previsualización de las reglas de la Guardia de la Muerte. Ya visteis cómo ha estado su avance inexorable, sus patógenos mortíferos. ¡Mortífero! Y nos enseñan la nueva regla o el remoce a la regla asquerosamente resistente. Cada vez que un ataque sea localizado a un modelo de esta unidad, reduce en uno el daño hasta un mínimo de 1. Y en ningún lado aparece nada de no hay dolor. Por lo menos Claro, aquí. por lo menos aquí. Por lo menos aquí. Y eso es lo que quiero resaltar. Por lo menos aquí. ¿Van a dejar a la Guardia de la Muerte si no hay Sin dolor? su característico no hay dolor. Es ahí es a donde iba a ir, Antonio, porque es que el no hay dolor es característico de Nurgle, característico de la Guardia de la Muerte, y me sorprendería muchísimo que no tengan un no hay dolor. No te digo que sea de 5, puede que sea de 6, puede que sea peor, puede que sea. Pero me sorprendería muchísimo que no tengan como regla de facción o algo así. Si vas puro, tiene un no hay dolor de 6 o algo así. Me extrañaría muchísimo que le hubieran quitado el no hay dolor tal cual. A lo mejor es dependiente de un personaje, a lo mejor es, pero me sorprendería mucho que no estuviera un mecanismo similar al no hay dolor en esta facción, porque es algo súper icónico. Pero bueno, vamos a asumir, vamos a hacer, por decir que no lo tienen, ¿vale?
Antonio, ¿sería mejor o peor esta regla para la Guardia de la Muerte? Que el, que no hay dolor de 5 más. Es matemáticamente es complejo. A ver, no es complejo porque los números son los que son. Un momentito, perdona. Y bueno, lo que estaba diciendo, contra daño 2 es objetivamente mejor, porque ahora tienen dos heridas. Te está garantizando un 50% de éxito, lo que antes era al 33% en cada dado. Que es objetivamente mejor, ya que pasas a tener dos heridas. Contra una herida, obviamente, es totalmente peor. Porque obviamente no te deja hacer nada, exactamente. Perdona, es que me estaban llamando al teléfono. A ver. Bueno, voy a seguir yo mientras Antonio aclara. Sí, perdona, es que una cosa del trabajo, disculpad, son 10 segundos. Contra una herida, objetivamente peor, porque obviamente no reducen el daño. Contra dos heridas, objetivamente mejor. Contra tres heridas, contra daño 3, pues es peor en las miniaturas de infantería, mejor, en mi opinión, en los vehículos y tal, porque tiene ese 33% lo tiene garantizado, ¿no? Uh-huh. Mientras que antes, pues era sacar el dado. Y ya contra más es mejor el no hay dolor, en mi opinión. Contra más de 3. Entonces, en cómputos generales yo creo que es peor. En cómputo claro. General creo que es peor que no hay dolor de 5 más. Ahora bien, si de alguna manera, por alguna regla, yo creo que va a ser la regla de si vas puro Guardia de la Muerte, la obtienes, estas uh-huh. reglas que estás teniendo todo, prácticamente todos los créditos, de si vas puro tal facción tienes tal, sí. o un mecanismo con tal, si de alguna manera ganan encima de esto un no hay dolor, aunque sea de 6, ya es mejor que el no hay dolor de 5 antiguo. Claro. En la mayoría de las circunstancias, obviamente no en todas, pero... Por aquí dice Alberto, cuanto peor, mejor para todos, y cuanto peor para todos, mejor, que es una gran frase de nuestro expresidente. Creo que no era así, Alberto, de todas maneras. Bueno, creo que era más en revés. Una cosita que quería decir antes, que no lo ha dicho hace Zubalbeck, dice, YouTube es el nuevo Internet Explorer, sirve para buscaros en Twitch como antes con Chrome. Efectivamente. Y bueno, nos decía Zafariel desde La Roca, que con una herida con una herida más, reduciendo en uno el daño y no hay dolor, se vuelven el averno. Habría que verlo. Es que la cosa es el no hay dolor. Si sigue, si no sigue, eso. Yo creo que es una de estas cosas que lo sabremos cuando salga el code, ¿sabes? Lo sabremos cuando salga. Exacto, hasta verlo en conjunto no va a ser algo especialmente revisable, por lo menos ver exactamente cómo va a funcionar, porque seguro que el cirujano va a aportar sus cosas y demás. A mí. Todo lo que sea hacer fijo algo, o sea, hacerlo seguro, fiable, me gusta. ¿Por qué? ¿Daño un detrás o daño 2, Bizarre? Daño 2. Pues daño 2. Salvo que te estés enfrentando a un Dren. Claro. En caso, daño de 3. Claro. Sí, por aquí nos dice la cita correcta que ha dicho Alberto, que la ha parafraseado. Dice, la frase completa es... Cuanto peor, mejor para todo, y cuanto peor para todo, mejor. Mejor para mí, el suyo, beneficio político. Gran frase. Muchas gracias, Mota, por President. Se nota que te conoces tus citas de presidente. Mira, yo lo voy a decir aquí en directo. Me ha llamado mi jefe, ¿vale? Le he dicho, estoy en directo. Y me ha dicho, hostia, tío, si estás jugando a la manga, invítame. ¿Vale? Pues ya está, perdona, de verdad, que es que ha sido una cosita que había que firmar. Sí, jamonas. Bueno, unas monjas. Y bueno, como te digo, a mí me gusta esa seguridad. Y ya sabéis que los Dren, tú lo has dicho, contra un Dren, no, prefiero daño un de 3. Contra la Guardia de la Muerte, vas a creer que todo tenga un daño de 3 o más. Es que la Guardia de la Muerte, claro, imagínate que un ejército entero de Dreadnoughts, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero, no sé, la verdad es que cuando con miniaturas de dos heridas como los marines de plaga, ya veremos, a lo mejor, no sé, yo creo que la data slate completa de los marines de plaga no se ha visto, a lo mejor el no hay dolor está en su data slate, es que no lo sabemos. Pero si estuviese en su data slate, ya el menos uno al daño lo hubiesen cambiado. Vigorosidad monstruosa o un regalo del abuelo o... A no ser... O zapatos de lunar, se llamaría la habilidad, pero... Antonio, a no ser
que el no hay dolor se llame no hay dolor. No hay ninguna regla en Warhammer 40.000 actualmente que se llame no hay dolor. Pensadlo. Claro, pero ¿nada de los marines tiene no hay dolor de base? ¿O nada de los necrones ha tenido no hay dolor de base? Para ver si lo tiene como nombre de habilidad, como es descenso desde el cielo, ataque teleportado y demás. Ya, no, pero lo que digo, que cada uno se llama de una forma, pero es que realmente en Warhammer 40.000 no hay ninguna regla que se llame no hay dolor. Así que molaría que recuperaran el nombre, ¿no? No sé. Es que no, yo creo que hubiesen heredado el nombre que tenía hasta ahora, que es asquerosamente resistente. Eso es lo que me extraña de que esté en Data Slate. Y nos dice Ascopavo que es el momento de ponerle un D3 más 1 al daño de las armas custodes. Estoy totalmente de acuerdo. Hombre, claro que estás de acuerdo, ¿no? Hombre, claro, no vas a estar de acuerdo en que te den más daño, ¿no? Pero ya has visto que no, porque las cosas de Forge han salido más o menos y han ido revelando más o menos que no. Que no va a caer la breva. Han ido revelando que mocos para ti. Y a la de los grises, y los grises son unos mindundi. Solo lo hacen todo bien y mejor. La de los grises, tío. Qué ganas que salga el nuevo Codex Caballeros Grises, tío, en verdad. La verdad es que sí. Sobre todo, yo quiero que salgan todos los Codex Marines y nos quitemos ya de encima lo de algunos Marines tienen una herida, otros tienen dos. Yo eso es que me chirría un montón. Y por favor, y también me chirría un montón los berserkers de Corne sin coraje. Por favor, darle algún tipo de coraje. Darle coraje. Me da igual no poder hacer acciones con berserkers de Corne, pero por Dios y por la Virgen. Yo ya te lo dije en el último informe, creo que ha sido de Patreon, ¿verdad? El de Agentes de Billy. Sí, efectivamente. Agentes de Billy contra Adeptus Custodes. Un informe súper interesante, la verdad. Súper interesante. Los berserkers. O sea, tienen que hacer ahora mismo encaje de bolillos con los berserkers. Están en un punto en el que si los dejan exactamente como están y les meten una herida, ¿qué les pasa? Yo creo que los devoradores de mundos sería un ejército muy, muy tocho. Varias cosas han pasado. La primera es que Chamo se ha suscrito con Prime. Chamo es nuestro informático de cabecera, Chamo es el que ha montado el PC del estudio, que ha estado hoy, ha salido de currar y se ha venido que dos días seguidos por lo del toque de queda y tal, y es un caballero absoluto. Así que muchísimas gracias, Chamo, eres un tío, eres un señor. Y por otra parte, Rupada ha destacado su mensaje con los puntos y dice: han convertido a la Guardia de la Muerte en un ejército de infantería y eso es también. Pena de comerse montales. Pero ¿qué pasaría con el asquerosamente resistente en el Codex Demonio? Rupada, con las reglas actuales, ya te digo que la infantería no es precisamente la que sale más beneficiada del menos uno al daño, ¿eh? Y por aquí Craso nos dice también, destacando el mensaje, asquerosamente resistente es una regla en el Codex de la Death Guard y en el Codex de Demonios del Caos. ¿Lo cambiarán por eso? No tendría mucho sentido que los portadores de plaga tengan menos uno al daño porque tienen una herida. A no ser que les den dos heridas. Pero... Yo tengo ya el comando hecho para banear a Chamo. ¿Lo hago? ¿Por qué va a banear a Chamo? No sé, se va a cenar. Bueno, y nos dice Beck que le ha pagado a Chamo para que te meta un troyano en el nuevo PC, Bizarre. Pues bueno, pues ya pues tampoco bueno. Va a haber cosas muy interesantes. Raras sí. O sea, veo a Drubalbert rezando después. Destacamos el mensaje de R. Masov. Los berserkers de Corne hay posibilidades de que sean medio decentes. Sumado a Apocalyptic Frenzy y a la entrada de Deathcrow, combataste opciones de cargar en turno 1. Es que no va a hacer falta. O sea, yo creo que los berserkers de Corne, si los dejan en su estado actual, pero le dan una herida más, yo veo totalmente un ejército en el que todos los puntos de tropas de línea los empleen unidades de 5 berserkers de Corne. O sea, literalmente una lista que sea... tanto a unidad de 5 berserkers de Corne con puño como puedas en rinos, y si tienes que pagar doble batallón, paga los comandos para doble batallón sin ningún problema. Un ejército ultra pegón, ultra resistente, bastante resistente, con dos heridas de con las dos heridas de base y todo con objetivo seguro. Madre mía, eso en esta edición, ojo, cuidado, ¿eh? Yo es que lo de pegar dos veces los berserkers de Corne en esta edición me parece muy bueno y tiene una herida. Si es que lo único que le falta es resistencia a los berserkers. Si fueran ligeramente más resistentes, serían muy, muy buenos.
Aquí es lo que dice Juan Toledano Art. Dice, yo veo un ligero nerf a la regla de atacar dos veces de los Berserker. El wording que le han puesto a Seth y a la estrata marina de atacar dos veces. Bueno, la estrata marina de atacar dos veces es que solo se aplica a intercesores de asalto, así que no lo veo por ese sentido. Pero sí que les pongan la regla. Yo creo que si les van a poner algo, si lo van a cambiar por algo, va a ser una regla como la de los Wolfen. Si no han pegado, cuando mueren, atacan. A ver, exactamente, eso es lo que pienso yo. O que exactamente lo que nos dicen, la de Gabriel Seth, es que puede volverse a activar si está en zona de amenaza de alguien. Sí. Aquí dice, si no está, ¿no? Berserk nos destaca el mensaje y dice, a ver si dejan bien a mis compadres, ojalá, porque me encantan los devoradores de mundo. De hecho, eso, el ejército que tengo de devoradores de mundo, es que me encantan, quiero ampliarlo y quiero ver a ver qué más cosas les dan. Entonces, vamos a seguir un poquito con la Guardia de la Muerte, ¿no? Porque nos hemos desviado mucho hacia los Berserk de Carmen, ya lo comentaremos en otra ocasión. ¿Qué más cosas nos dicen aparte de esto? Que en, es esta entrada, en esta entrada nada más. Ya tendríamos que pasar a la siguiente, en la que ya estaríamos hablando de la preview de reglas de la parte 5. No he hecho transición, soy muy listo. Aquí lo tenéis. Perfecto, ya se ve. Y son los contagios de Nurgle, Bizarre. También dio bastante que hablar la semana pasada. Por varios motivos. Chamo nos destaca un mensaje y como es Chamo se lo voy a leer porque es que es un puto crack. Dice que se va a comer dos perritos calientes del caos y élficos como dos niños. Algo. Y entiendo lo que ha querido decir. los perritos élficos. Si alguien no le pone cara a Chamo, recordar que estuvo en la partida de rol de los inicios del canal. Jugando como un elfo. Así que si queréis echarle un vistazo a esa pieza de historia viva del canal, que lo haga porque nos reímos una barbaridad y la verdad es que fue la leche. Teníamos muy poquitos medios técnicos en ese momento, pero lo hicimos con mucha ilusión y yo creo que quedó algo gracioso. No solo ilusión, sino que el rol gusta, tío. Y mira, por aquí dicen Potrasoles, hubo una partida de rol en el canal, efectivamente. Una campaña. Hubo una campaña completa de rol, tiene 10 sesiones y está, lo puedes ver, es una lista de reproducción en el canal. Te vas al canal, lista de reproducción, y ahí está Eirendor, el árbol de la quinta edad. El Palacio de los Sueños. El Palacio de los Sueños. El árbol de la quinta edad es el subtítulo del juego. Ya te digo, o sea, no nos va a reconocer en tanto en cuanto, eso no es la calidad técnica a la que estás acostumbrado. No, es, vamos a ver, es de cuando grabamos los informes con un móvil. O sea, la calidad es una webcam 720p que trajo Alberto. Muchísimas gracias, Alberto, porque, que está por el chat. Porque también, pusimos un móvil. Y un micrófono que tenías tú por ahí arrumbado de chino. No, del chino no, era de Marcatono, era de conferencia de jugar al rol por internet, vaya, pero no estaba pensado para hacer. Pero no estaba pensado para varias personas hablando al mismo tiempo. Exactamente. Exactamente, pero de hecho intentamos grabarlo, tío, a mayor calidad al principio, pero reventó un móvil en la primera sesión. De hecho, a mitad de sesión tuvimos que cambiar. Sí, el mío no tenía problemas en grabar clips muy largos. Y claro, como no veía la pantalla, nos encontramos en la primera sesión. Una anécdota es que después de grabar la primera sesión, nos dimos cuenta que había grabado solo la primera media hora o así, los primeros 10 minutos. Sí. Y tuvimos que repetir la sesión casi entera. O sea, en las primeras 2 o 3 horas las tuvimos que repetir. Bueno, vamos a ver lo que nos siguen contando de la Guardia de la Muerte. También ha dado bastante que hablar lo que nos dijeron ya al día siguiente, que son los contagios de Nurgle. Si cada unidad de tu ejército es de la Death Guard, excepto la unidad de sin alinear, ganan la siguiente habilidad. Contagios de, bueno, regalo de Nurgle, contagio. Cuando una unidad está a rango de contagio, que lo vemos en la siguiente tabla, reducen uno la característica de los modelos de esa unidad. Y el rango de contagio depende de la ronda de batalla en la que estemos. En ronda 1 es una pulgada, en ronda 2 es 3 pulgadas, en ronda 3 es 6 pulgadas y en la ronda 4 o más es 9 pulgadas. En ronda 4, todas las miniaturas de tu ejército reducen en uno la resistencia enemiga a 9 pulgadas. Eso es toda la mesa, quiera o no quiera. Fíjate. Y bueno, y es como la regla antigua de Mortarion, realmente, ¿no? De hecho, ahora hilvanamos por qué Mortarion tenía eso de que siempre estaba en turno 4, al eso de esta regla. Y de hecho, la chimenea nueva también lo tiene. Aquí la tiene la chimenea, y aquí nos la enseñan otra vez, que siempre cuenta como estar en turno 4 o más a efectos de esta regla.
y lo subió otra vez para arriba porque patatas. Aquí lo tenéis. Y bueno, esto ha sido lo que nos han cerrado de la Guardia de la Muerte. Dieron ese palo con la asquerosamente resistente un día y al siguiente, como esta con la otra mano, esta caricia con la otra mano, ya diciendo, y ya la gente ya no sabía qué pensar, porque a todo lo que dijesen decían, es que no sé si me viene otra. Es que no lo sé. Sí, no, pero esta regla me parece muy, muy buena. Es lo que estábamos hablando en el grupo de Deep. Se dijo eso de despediros de la Guardia de la Muerte que resiste. Ahora estamos con la Guardia de la Muerte que mata, ¿no? Claro. Un poquito que a lo mejor se va a tener que jugar un poquito más ofensiva, ¿no? Uh-huh. La Guardia de la Muerte, porque esta regla es muy, muy buena de cara al combate cuerpo a cuerpo. Muy, muy buena, de hecho. Claro. A ver, pues te vas a encontrar muchísima gente de R5 o más que te reducen en uno tu resistencia. Que si le pegas con armas fuertes, reducen en uno el daño. Ya como el cirujano consiga darles algún tipo de no hay dolor, aunque sea un poquito, sí, sí, un poquito más anecdótico, un no hay dolor de 6 o algo. Tío, ya lo que sí, ya sí me queda que pensar es los Nurgletas. Los Nurgletas son su asquerosamente resistente solo valía contra daño 1. Y ahora asquerosamente resistente ya, no pero vale. Ya te digo, yo creo que el asquerosamente resistente de los demonios del caos no van a ser el mismo que la Guardia de la Muerte. Claro, porque es que los portadores de plaga es que lo arruinas, vamos. No sé. Nos destacan un par de mensajes aquí utilizando puntos. Pregunta: ¿crees que pondrán un rango de mando que reduzca en uno el daño adicionalmente asquerosamente resistente o bien que dé el no hay dolor? Muy, hombre, una de las dos cosas, seguro. Sí, y si no es rango, dice, reliquia, no es habilidad. Más tarde se dejó caer en Twitter que era posible que no fuera solo menos uno a la resistencia que pudieran bajar, sino que pudieras ponerle otro efecto. Eso sería la leche. Y cerramos diciendo que aquí casi todos los participantes, una mayoría abrumadora de gente, os gusta el rol, lo cual nos congratula un montón porque nosotros somos fanáticos del rol. A mí me encanta el rol, siempre me ha encantado. Y nadie ha dicho que no, y simplemente había ahí un par de personas que nunca han jugado a rol. Así que, mira, me alegro. Y bueno, nos dice Remasov también, destacando el mensaje, la Dega va a dar gusto jugarla, los termis con hacha van a herir al 2 más a los marines cualquiera, con una resistencia brutal, aunque les quiten un punto en la invulnerable. Esto ahora lo vamos a ver porque se ha filtrado un poquito el perfil de los exterminadores de plaga. Y bueno, ahora está en liza ver qué hacen con los cirujanos. En Potrasoles, sí. ¿Cómo se destaca un mensaje? Pues tú ves abajo, debajo de escribir un mensaje que pone puntos del canal. Si lo abres, pone los puntos que tienes y en qué los puedes gastar. Una de esas cosas es eso, destacar tu tenemos, mensaje. Tenemos que customizar eso, Antonio. Un poquito. Tenemos que echarle una tarde en pensar. Pero el problema es que si ponemos 20.000 puntos, cojo una miniatura de infantería y la destrozo. Pues vamos a ver, nos quedamos eso no lo vamos muñeco. A hacer, obviamente. Por ejemplo, o sea. Pero hacer cosillas graciosas a eso, tenemos que ponernos a ello. Tenemos que ponernos a ello. Estaba que la cámara estaba regular puesta. O me he metido tan rápido. Claro. Tan rápido. Y ajustarla con 3 segundos de delay es complicado. Espérate, que tengo por aquí abierto el. Vale, perfecto. Ahora. Está bien, está bien, está bien. Me congratula. Me place. Me y place. Bueno, le han subido un ataque a esos términos. Zafariel, ahora lo veremos cuando veamos. Lo tengo puesto lo último, si no me equivoco, en la escaleta. Y a los demonios probablemente le hagan lo que le vayan a hacer a los Potchwalkers. Nos dicen Potrasoles destacando su mensaje. Seguramente. Y el zombie nos dice que sí, que han mejorado el movimiento de esos exterminadores catafractos. De nuevo, ahora lo veremos en su momento. Por seguir el orden lógico en el que nos han dado esta noticia, fue el Game Day, Bizarre, como tú bien sabrás. Nos enseñaron, bueno, el día, la convención esta de videojuegos, en la que nos enseñaron un poquito de todo. Y Warhammer 40.000 no se iba a quedar atrás. Ya sabíamos que venía Darktide, ya sabíamos que venía Battle Sister en realidad virtual, y nos dan los trailers de lanzamiento de ambos. Creo que es de recibo verlos, ¿no? Hombre, dele. Pues un momentito que sigo aquí. La palanca, ¿no? La otra palanca. La palanca, Kronk. Kronk, la palanca. Ya lo deberían estar viendo. Decidme que se escucha bien, por favor.
Y Rodolfo nos dice que espera que lo streamemos. Pues por supuesto. Grant us strength. Darktide. Madre mía, Antonio, vamos a streamear esto súper fuerte cuando salga. Me pido, ¡joder! También te digo que me, pero que lo me vamos pido, a streamear tan duro. También te digo que el ogrete es mío. Yo me tengo que hacer un padre coplilla. Yo lo siento mucho, pero un padre coplilla tiene que caer. Mira, chamo ya ha venido de comerse esas dos salchichas, dice. Y que fantasía de juego. Pues chamo, ya está jugando. En cuanto salga, te apuntas. Vamos. Te apuntas. No te voy a decir que te lo compramos, porque a lo mejor no te lo compramos, pero te apuntas. No te voy a decir que te lo compramos, pero te apuntas. No, hombre. Caerá segurísimo. Por supuesto y que sí. Y el Ogrete una pasada. El Ministerium Priest, bueno, la Ministerium Priest una pasada. El Tempestus también guapísimo. O sea, es que, ¡buah! ¡Qué pasada, chaval, de juego! Bueno, también esto es. El CGI, ya sabéis que siempre. Vamos a ver, no exactamente luego refleja el juego 100%, ¿no? Pero más o menos los planos que se han visto de in-game tienen una pinta buenísima. Eso es Vermintide. Es Vermintide en 40, básicamente. Sí, también lo ha dicho Remasoft. Potomo. Espérate que lo he perdido. Perdona si estoy diciendo mal tu nombre, Potoma, perdona. Es un Left 4 Dead versión Warhammer, exactamente, y de la gente del estudio de Vermintide, que es Fat Shark, si no me equivoco. Y nos lo decía Mota, que el juego es muy falso, que hemos visto un rifle láser matar, bizarre. Era un rifle láser sobrecalentado, si te has fijado, así que eso sí mata un poco más. Era una Hotshot Volley Gun. Volley es el grande. Hemos visto el Hot Shot Last Rifle. Eso sí, eso vale. Sí que mata. Y jugaremos. Dice Alberto, sería un Karskin. Los Karskins son los Tempestus de Cadia. Claro. Y Cadia, como ya sabemos todos. ¿Dónde está Cadia? Aquí. Bizarre está muteado. Nos dice Tercios que si jugáramos con los sub, pues seguramente. O sea, este juego sí se da más. No, Bizarre, que está muteado, de verdad. Este juego sí se da más a que podamos a ir jugando porque son mobs hordas. No es esa progresión lineal del Deathwing, que a lo mejor si no iba a costar más hacerlos con varias personas, que al final son 9 misiones a repetir. Y bueno, Cadia resiste totalmente. ¿Te he desmuteado ya? Sí, ya te he desmuteado. Joder, Antonio, tío, de verdad. Hombre. yo no he muteado a nadie en mi vida en un round. Tú has muteado a todo el mundo en la vida real, incluso nada más que no callándote. Ay, señor. Bueno, el... Bueno, Mr. Joss. Iba a decir algo interesante y se me olvidó. Mr. Joss entonces nos dice que no os parece que los Mirijos, siendo tan emblemáticos y su lore tan bonito, están algo olvidados. Se están quedando fuera del competitivo sin los demonios. Hombre, yo he visto varias listas de mis hijos que... El jumping rubricado. No, pero una lista de ese, coño, hubo un momento que hasta Nanabati jugaba a mis hijos, ¿sabes? Porque estaba muy, muy fuerte.
Sí, de Vale. hecho son los primeros marines como tal que se llevaron codes propios, marines del caos, quiero decir, ¿no? Sí, no, pero fue post, post Psyche Awakening. No, no, sí, no, no, eso, el que están Cuando fuertes post realmente Psyche fue, Awakening lo sé, pero cuando dijeron ya lo. digo que son los que se llevaron esa primera renovación, incluso antes que la Guardia de la Muerte, ¿no? Sí. Me estaba refiriendo a eso porque Guardia de la Muerte era el lanzamiento de octava Sí, porque fue y en el Magnus libro y con los hombres Guilliman. oscuros y los caballeros grises, Y ¿no? Magnus y Guilliman fue antes de octava, fue Ah, finales de séptima. está hablando de Code. Vale. Sí, Sí. las dos cosas han sido. No, no, yo creo que fue la Guardia de la Muerte antes, ¿eh? En octava. Pero el Codex no estaba así, pero quiero decir la renovación de Ah, muñecos. eso sí, Salieron eso sí. con Pero Magnus en séptima. sí fue, sí, porque salió en séptima. Ya, eso estaba diciendo. Luego que si te silencio, si no te enteras de lo que te hablo. Y bueno, sí, nos lo estaban confirmando aquí por el chat. En otras palabras, ¿dónde está Cadia? Aquí, y ahí, y ahí, y allá. Y a ti no te puedo silenciar. Y allí. Y a ti no te Vale. puedo silenciar. Vale. Y Hunter nos lo decía, Bizarre con una armónica tocando una melodía triste cuando te mutean. Averíguatelo. Vamos a ver el segundo tráiler. Bueno, un tráiler de lanzamiento ya real. Que es el de la hermana de batalla en realidad virtual. Que lo tenemos por aquí. Lo vais a ver desde ya. Sister Ophelia, Celestian of the Order of the Martyred Lady. Your sister disappeared whilst investigating an unsanctioned psyker known as Calidorus. If she has fallen, then I will do my duty. But I must try to find her first. I'm Brother Julius of the Black Tempest. You've done well to survive alone out here, sister. We'll hold him back. Come on! Destroy him with all the fury of the Emperor himself. If we can't shut it down, we'll bring it down. Keep your eyes shut! You're both replacing the remorse, no pity, no fear! Burn in the Emperor's holy fire! I proclaim a sentence upon this world. Only by decisive action and unshakable faith will mankind prevail. For the Emperor! Bien, pues ya lo han visto, Bizarre. Nos estaban hablando, chamo, que no estaba entendiendo lo de Cadia, pensaba que era Cádiz. Y bueno, un par de cositas más a destacar. Zafarian nos dice que son gráficos de Play 3. Es un juego en realidad virtual. Eso es lo primero, es lo que más salta a la vista, ¿no? Que tiene gráficos que podría ser perfectamente el Fire Warrior que salió Para para la Play. segunda generación de consolas, para PlayStation 2 y tal. La realidad virtual, por desgracia, está bastante atrás en lo que a gráficos se refiere, salvo por el Half-Life, no sé cómo se llama, Half-Life y un subtítulo, que al parecer es una barbaridad. El Half-Life nuevo está haciendo que va a ser también con esto de realidad virtual y tal. Y eso es, yo es que eso es lo que me echa mucho para atrás. Es que yo creo que no va a ser inmersivo por Sí. simplemente porque es que los gráficos no son para nada creíbles. Y no estoy diciendo que un buen juego, es decir, que un juego bueno tenga que tener buenos gráficos, no necesariamente, pero han intentado ir a por un look realista y eso con la tecnología actual de que hay en realidad virtual es que no se consigue, al menos no con este presupuesto. Y yo creo que eso es lo que va a lastrar un poquito a este juego, la calidad gráfica. Es que Sí, no lo yo creo que no dice. va a lograr ser inmersivo por eso. Ya. Entretenido, seguro que será. Seguro que, y es posible incluso que sea un muy buen juego. Pero ya el primer vistazo, la verdad, siendo honestos, te echa un poquito para atrás. Habría que verlo con la gente que ya tenga su kit de realidad virtual. Si es algo que le merezca la pena o no. A lo mejor dentro de ese catálogo es algo bastante bueno. No, no sé decírtelo. Y aquí tenemos a nuestro experto informático, Chamo, diciendo que exactamente para VR en alta definición necesita el PC de la NASA. Vas, se lo Claro. pides y te lo dejan. Sí. Tienes que Y se firmar. llama el Half-Life que van a sacar, se llama Alyx. Muchas gracias. Perfecto. Y ya está. Y aquí lo tenemos.
Y bueno, si nos lo dice Michael, el problema de haber jugado al Skyrim en realidad virtual es que todo lo demás, a partir de ahí, pues ya da un poquito más de cosica. La verdad es que sí, bueno, eso ha sido lo que nos dan en el Game Day. Antes de continuar, una cosita a todos los que nos estén viendo, está 163, 170 personas. En OBS va un poquito más lento, no sé si estoy viendo el número real. 70 me aparecen a mí desde el panel de control. Claro, sí, pues ya sabes qué pasa en estas cosas. Si no nos conocéis, que puede suceder, bizarre. Puede suceder, sería muy raro, pero puede suceder. Somos Deep Games Spain, estamos en YouTube, somos un Abajo canal de. las redes sociales y las cosas están por aquí. De hecho, no, Exactamente. por aquí, por aquí, por aquí, Somos perdona. un canal dedicado a Warhammer 40.000. Informe de batalla, análisis de novedades, análisis de suplementos, codes. Visitarnos en YouTube, que tenéis mogollón de contenido. Exactamente, tenéis un mogollón volquetes de vídeos. Y bueno, los que nos los conozcan y ya estén aquí diciendo esto que es bizarre, ¿para qué vamos a utilizar Twitch? Pues Twitch, vamos a hacer un montonazo de contenido aquí. Ahora mismo estamos haciendo solo los Raw, que son la review básicamente de las novedades de la semana, de Game Workshop y relacionado con el hobby de Warhammer 40.000 concretamente. Y eso está siendo ahora mismo aquí en Twitch, pero vamos a hacer muchísimas más cosas. ¿Vale? Sí. Vamos a hacer una barbaridad de cosas aquí en Twitch, como vamos a jugar a un montón de videojuegos relacionados con el universo de Warhammer Todo 40.000. lo que podamos. Y bueno, y cosas que todavía no puedo decir, pero que van a estar guapísimas. Va a ser una pasada la de cosas que vamos a hacer en Twitch. Entonces, importante de esto, seguirnos aquí en Twitch, Sí. porque en los Raw sí que es verdad que por tradición los resubimos al día siguiente a YouTube. Pero las cosas de Twitch, lo que es exclusivo de Twitch, se queda aquí. O sea, el resto de material se va a quedar aquí en Twitch. Así De hecho, que. una de las cositas que se llevan los suscriptores aquí dentro de Twitch, que os recordamos que con Amazon Prime os sale totalmente gratis, es que los vídeos on demand, es decir, las revisiones, los reruns de los vídeos que hagamos, les duran más tiempo. Y mira, un Por ahí. OnlyFans nos pide Asdrubal Beck, y además es súper bonito que nos lo pida Asdrubal Beck. Un OnlyFans de Bizarre teniendo malas tiradas. Un OnlyFans que sea compilación de yo teniendo malas tiradas. Plan como un fetiche raro, ¿no? Sí, Algo no, no, así. y no Que solo pasa eso, de vez en cuando y así. además es el dolor personificado. Bizarre teniendo malas tiradas. O sea, es tan bonito a tantos niveles que no Por lo aquí pida nos dicen Asdrubal Beck. que podríamos rellenar la descripción de abajo con la información y tal. Sí, tenemos que hacerlo, ¿vale? Tenemos que hacerlo y además seguramente pongamos los specs del PC y pongamos referencia a todo lo que utilizamos. Patatín, patatán, ¿vale? Seguramente eso lo tenemos pendiente todavía. Como es nuestro tercer round aquí en Sí. Twitch, es que llevamos nada, Antonio. Nos piden emojis de Ricardo, nos piden emojis de tu cara, nos piden Sí. emojis de Ricardo. Eso hay que hacerlo, eso hay que hacerlo. ASMR de Kike llorando. Es que, tío, vení contra mí. Y le da el micro un poco. Es que, claro, si se hacen la lista contra mí y repiten, pues, ¿qué voy a hacer yo? El Y le da llanto, hacia llanto jutsu ASMR. Sí. Azar La Wild, a lo mejor uñita lo. de un ormagante rascando el micro. Y bueno, Michael nos pregunta que cuándo sacaremos a Ricardo y a Mano a jugar, que se le echan de menos. Pues es que Entre entre trabajo uno y y vida. otro están muy liados. Entre unas cosas y otras, los pobres no tienen tiempo para nada Sí, de últimamente. hecho, si quieres, contamos lo que hemos intentado esta mañana. No, mejor no, porque No. no se va a poder hacer, así que mejor Vale. no ponerle a la gente los dientes Lo largos. Teníamos pensado una cosa incumbía muy, a muy guapa, ambos. pero lo que hemos dicho, cada uno tiene sus temas y pues últimamente tienen poco tiempo para el hobby, Por lamentablemente. lo, Ya por lo volverán, menos, ya volverán. por lo menos durante las fiestas va a estar complicado. Vamos a intentar que un poquito más adelante, pero es que la vida manda, pobrecito. Bueno, así está hasta Alberto quejándose, tío. Alberto, que estás en el grupo, padre. Ah, Alberto, que está en el grupo, macho, que tú te has enterado. No, no se ha enterado, Bizarre. Muy bien. Revisa dónde lo Pues. hemos dicho. Pues, Antonio, pasamos con lo siguiente, ¿no? Sí, por supuesto. Pasamos con lo siguiente,
que es bastante, bastante guay, tío, la verdad. O sea, mola, mola, mola un puñeico. Lo voy a enseñar ya. Ya tiene que estar apagado Bizarre y encendiéndose la pantalla grande. Aquí lo tenéis, que es un modelo, una miniatura orca que regresa para una. Vuelve a casa por Navidad, Bizarre. Seguro. Es el turrón. Es el orco turrón. Y es otro vídeo, porque esta semana pues no han escatimado y lo pongo ya. Valor de producción. When you don't get what you want for Christmas. This year I got some socks off of the weird boy. Rubbish. Luckily the Big Mac gave me some teeth. Time to get my DACA. Pues aquí lo tenéis, diciendo que os gastéis los piños. Es Gorzak Gitstompa y su coleguilla Nikit. Que para quien no lo sepa, bueno, es el orco que representa la portada de Gorka Morka, ¿verdad, Bizarre? Pues sí, yo la verdad Gorkamorka es algo previo a mi tiempo, así que aquí yo la verdad es que no estaba en el hobby cuando Gorkamorka, pero entiendo que es un orco súper emblemático y bueno, enhorabuena a todos los jugadores orcos que han rescatado un personaje mítico al parecer. Además, está muy muy chulo. O sea, si esto es la reedición de una miniatura anterior, fíjate. Yo creo que es una. No sé si tuvo miniatura este hombre o es solo simplemente ilustraciones y tal. La verdad es que no lo sé. De esta juventud nos dicen Gorkamork y Manowar. No, Bizarro no lo habrá visto, así que da igual. Y bueno, Zurmanco nos dice que todavía echa de menos el Orctobre, porque a ver cuando saca una nueva hornada de orcos. Y Bachil se tiene que ir ya mañana ver a Repe. Pues buenas noches, tío. No, te has quedado aquí para que lo Claro. pases rápido y sepas por dónde te quedas. Aquí lo tenéis, este hombre. Y tío, es una mini brutal. A mí me ha gustado muchísimo. De hecho, una cosa que se vio fue que a una persona se la mandaron por error y al día siguiente ya lo pusieron en Warhammer Community. La caja era de las del estilo de las miniaturas exclusivas de Warhammer Day o miniaturas exclusivas de tienda, estas cajas negras, y ponía edición conmemorativa o caja conmemorativa o miniatura conmemorativa. Lo que ya dije yo por el grupo es que puede ser que esta sea la forma, porque si lo recuerda, lo repito para que todos sepan por dónde va mi tren del pensamiento, dijeron que para 2021 el Finecast no iba a existir. Iba a ser todo plástico. Ya era hora, macho, ya era hora. Madre Exacto. mía, la que ha estado con el Finca. Si son ediciones conmemorativas, puede que las minis de Finecast vayan saliendo en tiradas chiquititas así. Yo espero que no salga nada de Finca jamás, de los jamases, En nunca. plástico. No, las minis que ya están en Finecast, pasarlas a plástico. En tiradas Ah, pequeñitas, con pues caja puede ser. edición conmemorativa. Ahora sí. Y To Cry Pues Some More nos dice que necesita un traductor. I don't know, man. This is a Spanish stream. Where are you from? Y ya está. ¿Cuántos llevan diciendo que Finecast desaparecía? Bizarre, bueno, antes, perdona. Es por orden. Rupada nos ha destacado un mensaje que no lo dejaba desde el móvil. La cachimba de Nurgle puede desplegarse adelantado y no habéis comentado el Remorlest. Pero el Remorlest es de la semana anterior, ¿no? el Remorseless creo que era de la semana anterior. Vale, pero lo tengo aquí, lo puedo comentar. De hecho, te lo voy a Sí. pasar por si lo quieres limpiar. No Claro, lo no tengo sé si, abierto claro. en ningún lado ahora mismo como para que me pase nada. Efectivamente. Puedes poner Pues. el enlace en el chat de la O puedo del streaming. compartir mi pantalla. También puedes. Vale. Voy a hacer eso. Vamos a ver si puedo compartir mi pantalla. Estoy mirando a ver cómo hacerlo. Pues no sé cómo hacerlo, niños.
Bueno, pues mete el enlace en el chat de Twitch y lo rescato. Espera, 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 que creo que lo tengo, espera ¿vale? Un momento. Ahí, ¿lo tengo? Pues... sí, Bizarre está presentando, dice. Vale. Bueno, hola, soy Bizarre, bienvenido a mi TED Talk. Hoy vamos a hablar de Remorseless. De Remorseless, de Remorseless. De Remorseless. Vale, ¿qué es Remorseless? Pues básicamente es el... y no conocerán el miedo de la Guardia de la Muerte, ¿vale? Cada vez que un test de atrición se hace para esta unidad, ignoras cualquier modificador, ¿vale? Cualquiera o todos los modificadores. Sí. Eso está muy bien, ¿vale? Es básicamente esto lo que nos quiere indicar más o menos es que al parecer a los marines traidores les van a dar el y no conocerán el miedo de los marines leales. ¿Vale? Pues vamos a ver, no sé si esto será exclusivo de la Guardia de la Muerte o será para todos los marines del caos, tendría sentido que fuera para todos, pero aquí Remorseless nos especifica que dice la Death Guard nunca son perturbados, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, parece que es exclusivo de la Death Guard, sí, pero no sé, a lo mejor es como el objetivo seguro, que luego a los marines espaciales del caos es la misma regla, pero le llaman de otra forma, ¿vale? Y eso es una de las reglas especiales universales, entre comillas, que va a tener la Guardia de la Muerte. Estupendo. Eso está muy bien, eso está muy bien. Y por otro lado, también hace que si te iba a plantear, si los marines y la Death Guard tienen esto, ya si te iba a plantear hacer alguna lista que combinara muchos modificadores, pues ya pues no te la vas a plantear. Sí. Porque va a haber muchos ejércitos en el juego que la ignoran. Entonces, pues bueno, por una cosa bien, por otra cosa mal. Yo cuando una regla especial universal se hace tan común que no merece la pena, es decir, que lo raro es que alguien no lo tenga, como hace una a principio estaba el control de moral, sí, que era algo tan común que lo raro era sufrir por moral, pues eso a mí no me gusta mucho porque le quita un poquito de... le quita fuerza a una de las reglas base del juego, ¿no? Sí. Pero bueno, de cualquier manera, me parece una buena adición, aunque rara vez va a marcar la diferencia. Sí que es verdad que marca más la diferencia que en los marines leales, porque sí que es verdad que la Guardia de la Muerte en algún momento sí que querrá llevar unidades muy grandes, de muchas miniaturas. Los marines claro. leales tienen menos motivos para hacer eso, suelen ser unidades de 5 miniaturas. Pero, por ejemplo, una bomba de marines de plaga grande con las nuevas cosas que se están viendo, pues a lo mejor es interesante. Puede ser no interesante, lo sé. Sí, Queremos totalmente. Cuando tengamos el contexto del codex completo. Exacto. Bueno, menos y con mal. Esto, termino mi TED Talk y menos dejo de mal, presentar. Menos mal que en esta edición la moral iba a ser importante, nos dice Zafariel Bizarre. Sí, bueno, vamos a ver. La moral es distinta. Es distinta. Y se agradece. Cuando estás jugando unidades muy, muy grandes, se agradece mucho la nueva moral. Sobre todo jugando demonio y tal. Que antes era. Venga, falla un chequeo y se te va un montón de peña. Ahora a lo mejor se te van dos miniaturas, tres. Sí, totalmente. Y dice Fer eso. Al final la moral acabará solo jodiendo a demonios, como siempre. Puede ser, porque los tiranios tienen un sistema de control de moral excelente, culto genestiller también, bueno, es tanto como excelente el de culto genestiller, el de culto genestiller está bien, el patriarca, casi todos los ejércitos que funcionan, los orcos también tienen su sistema de control de moral, y los demonios eso, es un ejército que se juega en horda, pero no tiene control de moral, salvo que saque un 1 en el chequeo y te vuelvan un D6 demonio, así que a lo mejor le dan control sí. de moral a esta edición, quién sabe. Ah, sería lógico que la sinapsis funcione, ¿sabes? Estaría muy bien. Y ya nos quedan solo un par de cositas que tratar esta semana. Una de Warhammer Community y una de Internet. Y lo vamos a ver. Aquí. Y aquí. Perdón, lo estaba abriendo. Bizarre, la app otra vez. La app otra vez. Otra vez la. A ver si nos tiran que yo el streaming. Ni siquiera he redimido. Me estoy comprando todos los nuevos codes y suplementos que salen. Y todavía no he redimido los códigos, siquiera. O sea, me dio una primera impresión tan mala. Sí.
que la verdad es que no le he vuelto a dar una oportunidad. A lo mejor se lo merece, no lo Puede sé. ser, habría que verlo. Gorgobola, por cierto, muchas gracias por ese Prime. Todos los que os suscribáis con Prime, no os cuesta absolutamente nada. Entráis en el Discord, entráis en el sorteo de merchandising, un set completo de merchandising de Deep. Bolsa de dados, tabletas, marcadores de herida, marcadores de objetivo, las dos reglas, la de 9 pulgadas y la de 3. Y bueno, por parte del Gante Elegante, veis los bots más tiempo, vais a tener ventajas exclusivas y tener vídeos en los que vais a poder actuar más que el resto de visualizadores, simplemente porque vais a tener el chat de solo suscriptores. Va a ser una locura. Y como digo, sale totalmente gratis. Todos los que tenéis todos los que tenéis la coronita del Prime, simplemente la primera del mes os la regalan. Y bueno, la app en. Lo que nos vienen a decir, Bizarre, es que entra al Battleforge, ya llega, y llega como beta, lo puede ver todo el mundo si quiere. ¿Qué pasa? Que para probar, empezar tu free trial, tienes que, como en Netflix, suscribirte. Y a partir del mes que viene te cobrarán, que tú lo puedes cancelar en cualquier momento, es muy fácil hacer que no te cobren. Pero está ahí la cosa. Dicen que están recibiendo mucho feedback de toda la gente que se los manda, que lo están teniendo muy en cuenta, que se lo están tomando muy en serio. Si quieres de verdad que te lo prueben, lo abres. Y ya después dices, te regalo un mes. Vale. Pero si quieres de verdad que te lo prueben, lo abres. No pides, ponme aquí tus datitos y ya, si te acuerdas, Antonio, el mes que viene. Si vas a tener la pantalla que tiene, no es por ser egocéntrico, pero si vas a tener la pantalla Y se había vuelto a subir al tabular. La había bajado y se ha subido al tabular, perdón. Ay. Y bueno, Mikael, que se ha hecho en falta un duelito entre nosotros y entre las estrategas. Hay muchísima gente con la que queremos jugar. De hecho, desde el Talavera pasado teníamos muchas citas, tío, y no podemos, tío. De hecho, sí, es que no se puede, es que no se puede. Aunque de hecho, este finde, el Gante tiene un torneo. Me encantaría ir. Bueno, primero, curro. Segundo, no está la cosa ahora mismo. Sí, lamentablemente, hasta que no se solucione la cosa, eso de hacer quedada va a tener que esperar. Talavera sea el gente de Gibraltar, tío, todo. Vamos, ya tendríamos que llevar unas cuantas derrotas a la espalda, Bizarre, esta edición. Mira, dice una cosa curiosa, Mota, for sí. President, dice, lo que deberían hacer para los demonios, y sería lore friendly, es que puedan tener la moral de un gran demonio, primarca demonio o príncipe demonio, porque normalmente depende de ellos su existencia en el imperio. Te sorprendería saber que efectivamente es así. Si hay un gran demonio a 6 pulgadas de un demonio del mismo dios, tiene la moral de ese demonio. O sea, tú si eres un desangrador y estás a 6 pulgadas de un gran demonio, tiene el liderazgo 10. De un devorador de almas, tiene el liderazgo 10. Vale, pero no dice Mota que no sea cercano, sino que si hay un gran demonio en mesa. Eso ya es otra cosa. Además, el liderazgo 10, siendo horda, pocas veces te soluciona mucho. Ya, a ver, te solventa algo del 7 al 10, pero tampoco mucho. Y bueno, lo que decía, os abren ya la app. Lo que sí he visto es que no podías entrar a ver las reglas como tal, en tanto que si tú pones un rasgo de Señor de la Guerra, no puedes darle al botoncito de previsualizar para leer. Claro. Que no tenías la opción de copiar y pegar, de cortar y pegar unidades ya configuradas, pero sí he visto que es muchísimo más fácil montarlas. Con lo cual no pierdes tanto tiempo en decir, quiero otra unidad de 5 intercesores con espada sierra, con bolter de asalto y con lanzagranada. Que eso sí era bastante más rapidito. Y han estado mejorándola, de hecho han ido metiendo más perfiles, han ido poniéndolo todo un poquito mejor. Y hay cosas que ya sí se pueden ir revisando. Yo, sinceramente, yo tenía muchas ganas de que me gustase. O sea, ¿sí? Yo iba muy predispuesto. Antonio se acordará cuando en el round mismo lo dije. Sí. Y estaba muy a tope. En plan, en cuanto salga me voy a suscribir. Está muy bien que Game Workshop dé un paso adelante con una aplicación para hacerse lista y para ver las reglas más fácilmente, no sé qué. Pero es que cada vez que la veo, cada vez que salen novedades, es que digo, es que es Battlescribe, pero peor.
Básicamente sí, en todos los puntos Battle Scribe, pero peor, tío. Perdón. Y bueno, eso es lo que nos han dicho. Lo tenéis disponible, probadlo si queráis. Yo no he tenido tiempo, de verdad, para esta semana. A ver si saco un rato, me instalo la aplicación, meto todos los códigos de los codes del estudio, me da en la rodilla, hay daño, y pruebo a crearme alguna listita a ver qué tal lo veo. Bueno, dice Adruba que los ve sacándonos las vacaciones a la vez haciendo el Deep Games Tour por toda España, lo que se ha conocido toda la vida, el hacerse los pueblos de los grupos heavy. Cuando se abra, lo que vamos allí es un montón de torneos y no nos vamos a limitar a España, Antonio. Vamos ahí a lo que sea. Vidarre, que llevamos un mes picando en la puerta de Tabletop Tactics, que no nos abren, tío. Nos vamos de mochilero allí en la puerta. Viene Vivo, nos ve dormiditos como vagabundos en la puerta. Pero yo creo que Mikey, si vamos a Reino Unido, yo creo que Mikey nos acoge. Hombre, totalmente. Seguro. Más salado. Sí, vamos, totalmente. Ya bueno, el otro día estuviste hablando con él y con el chico de Mohawk Miniatures toda la tarde. Sí, estuve ahí de charleta con ellos, sí. Y bueno, okay, ¿para cuándo una cruzadita, Bizarre? Nos dice Tecnosuke. Tecnosuke, el hombre. Deseándolo cuando nos dejen. Bizarre, y un Deep Battle, que hay que hacer un Deep Battle, Antonio, Bizarre, cuando esto se palme. ¿Quién es Tecnosuke? Además, que el Deep Battle 3 habría sido brutal. El Deep Battle 3 habría sido una barbaridad. Lo que hace por no responder. ¿El qué? Perdona, no. ¿Quién es Tecnosuke? Estoy seguro de que no recuerda. Una cruzada. Vale, cruzada quería, como estaban diciendo de salir fuera y tal, y estaban llamándole cruzada, ¿no? Pero vale, cruzada. Iba a hacer partidas de cruzada con Manu, que estaba muy a tope con eso, pero eso, últimamente el pobre no saca tiempo, así que. Y bueno, nos dice que es Tokoro Tecnosuke. Yo estaba pensando en el Tecnosuke de Bobobo. No sé si es el mismo. Perdona si no lo es. Pero, tío, Bobobo. De hecho, vamos a buscar una alerta con Bobo. No. Sí. Sí. Ay, Bizarre, qué mal te quiere. ¿Qué dicen por aquí? Y bueno, ya nos queda solo ver una cosita que han enseñado. Que es. Bizarre en Reino Unido tiene mucho peligro. Se planta en la puerta de Henry Cavill con tienda y mochila. Pero la tienda no la llevaría puesta. Ay, joder, me la has quitado el chiste, coño. No, menos mal que no has dicho me la has quitado de la boca. ¡Qué chiste, tío! Ay. Mira, ves, Juanbe sí dice que Bobo mola, tío. O sea, no puedes estar no de acuerdo con Juanbe. Eso ya lo hemos hablado. Ya de esto está hablado. Juanbe también es otro que en cuanto pueda va a venir. Hombre. Juanbe, si no lo sabe, lo debería saber. De hecho, ya ha estado. Y bueno, estamos enseñando el perfil filtrado de los exterminadores Guardia de la Muerte, Bizarre. ¿Mm? Como veis en su perfil, el movimiento se les queda en 5. Han ganado una pulgada de movimiento, igual que los exterminadores catafractos al pasar a ser reliquia. Balística y armas 3 más. Fuerza 4, resistencia 5, 3 heridas, como debe ser. This is the way, ¿verdad? Sí. Tres ataques, cuatro. Lo que se pueden hacer eso es que ya, aunque no tengan ninguna manera de tener un no hay dolor o equivalente, tres heridas con menos uno al daño, ay. Antes con una de dos heridas que te entrase te morías, ahora necesitas tres de dos heridas. ¿Sabes? O sea, ya estamos hablando de algo muy, muy grosso. Tres ataques, cuatro el campeón. Creo que en eso han mejorado también un ataque cada uno. Y aparte tienen Hateful Assault, Bizarre. Que estamos hablando de que te pega 5 ataques el sargento, el campeón. Joder. Bueno, y espérate luego los mayales y las cosas, que en estos data lane no sí. Se ven las reglas especiales. No se ven las reglas especiales y bueno, eso sí lo seguimos viendo, que el lanzapatatas es 24, salto 2, 6 menos 2, 2. El combi volter es 24, fuego rápido 2, 4, 0, 1. El esputa plaga ese es a 12 pulgadas, menos mal. Un de 6, 5 menos 1, 1. El autocannon es 36 pulgadas, pesada 4, 7 menos 2, 1. Y bueno, ya las armas cuerpo a cuerpo, la espada de plaga, fuerza más 1, FP menos 3, daño 1. El hacha de plaga, fuerza más 2, FP menos 2, daño 1. Y el mayal de plaga, fuerza más 1, FP menos 2, daño 2. Y si se algunas mantiene, de las armas se sabían, otras no, ¿no? Si se mantiene,
Sigue pasando el daño. Este daño 2, que a lo mejor incluso le ponen que no puede reducir el daño del Mayal para otros marines de plaga o para Drenno y estas cosas. Ya pensando un poquito en voz alta. Y cada ataque era un de 3. Sí, cada ataque era un de 3. Y además, tres el ataques, daño, era daño 2 plano y se pasaba el daño. Así que estos 3 ataques a la carga 4 son 4 de 3 mayalazos, sí, por tío. Sí. Efectivamente. Por tío, pero solo pueden llevarlo dos de creo 10, que el Mayal, ¿no? Era 2 de cada 5, ¿no? ¿Uno de cada 5, 2 de 10? No, era 1 de cada 5 era en los marines de plaga. Es verdad, los empleadores eran 2 de cada 5. Sí, puede no ser. No lo recuerdo muy bien. Puede ser, puede ser. Puede ser perfectamente, sí, tienes razón. Dicen por aquí, dice Gumor en el chat, que ¿para cuándo las hermanas de batalla? Pues fíjate, se me ha ocurrido que qué mejor manera de estrenar el ordenador que haciendo directos, charlando con vosotros, pintando hermanas de batalla. Sí. Yo ya, para empezar, pinto como pinto. O sea, yo rápido. Pinto tabletop. ¿Qué digo? Yo pinto tabletop. Pero, o sea, no voy a enseñaros nada. Pero si queréis echar un ratico conmigo amenizándome la pintura y de chill... Pues eso sí que lo podemos hacer. O, no sé si os apuntaría ahí a eso. Sí. Yo me apuntaría, yo creo. El problema, creo que yo voy a tener más el horario. Pero bueno, de hecho, precisamente eso es lo que estoy preguntando por aquí. ¿Qué hora creen que vendrían mejor? Ahora, yo creo que las horas buenas serían así por la noche, ¿no? Después sí, yo creo que también, pero yo voy a abrir una encuesta. Mañana, media tarde, noche. Por ver qué os parece a vosotros. Ese... Es que noche yo lo veo guay porque todo el mundo está de chill en su casa, ya ha llegado de trabajar, sí. No sé qué, se pone algo de fondo. Y si eso, si podéis charlar aquí, echamos un rato, ponemos lofi de fondo y hablamos de muñecos, pues estaría guay. Sí, molaría. De hecho, ya lleva 20 votos la noche y 6 el resto. Fíjate, ¿sabes? Para que veas. Y por aquí nos dice Zumarco que nos la hagamos Bloody Rose, que son sencillas, que tiene varios tutoriales así rápido. Ya tenemos el trasfondo y todo de nuestra propia hermandad, ¿no, Antonio? Exacto. Son el velo... La hermandad de Nuestra Señora del Velo Esmeralda. Exactamente. Así que ya tenemos trasfondo para la hermandad y todo, tenemos de todo. Así que va a ser empezar a salir y empezar a jugarla en cruzada. Y nos dice Drubal, definir noche, que se me hace de día. Pues noche después de cenar. Pues igual que los rounds duran una hora, pues de noche. Y en Potrasone nos pregunta qué color tiene el esquema. Es servo armadura negra, detalles en dorado y tabardos y telas y tal en verde. De hecho, ahí tienen una celestina medio pinta si la quieres. No, no está ni medio pinta ni nada. Bueno, o sea, si es por tengo una hermana. Si es por fardar, es por fardar de alas. Ya, no, la Celestina te quedó muy bien, pero. Pero que no la sigue. Es una prueba de concepto esto, ¿vale? Que os voy a enseñar. Vamos a ver, espérate, voy a ponerme aquí que pueda ver el. Bueno, mientras tanto, Salva nos dice que él va pintando lobos, como debe ser. Y Zimmerman, hermana de batalla con tronos nazarenos y todo, por supuesto. Y niños chicos llevando los cirios. Ahí va. Mira, 20 hojas de trasfondo, nos dice Antonio Templario. No sé si... No, echar un poquito para atrás. Lo más que puedo, señores. Pero echar un poquito... Acercar a todo lo que pueda siempre a la mano. No la mano a la miniatura, sino la miniatura a la mano. Ah, tío. Difícil, ¿eh? Así se está viendo bastante mejor. Y Potoma pintando una corvina. Se ve con poquita luz. Pero vamos, esa es la idea. Zimmerman nos dice que el jueves santo tiene que ser el informe de hermana. Zimmerman, el jueves es el silencio. No, es que no sabe del velo esmeralda, tío. Y... Oh, por cierto, uy, no he dicho que hoy han venido, por fin, y tengo unas ganas de jugarlos, que flipas, han venido los arqueósteros de Jovipalusa. Ah, pues es que no lo has dicho, es que no me lo has dicho ni a mí, y he estado ahí toda la mañana. Ha sido una sorpresa, estaba montando el PC con Chamo y ha llegado un repartidor, y son brutales, tengo muchísimas ganas de enseñarles un informe porque son increíbles, tienen las alas como...
Las alas como si fueran, lo diré, fibra de carbono. Tiene unos degradados aerógrafos preciosos, tiene unos detalles, tiene hasta en el espejo frontal como si el polvito incrustado de desierto y tal, de estar mucho tiempo en un entorno árido que se queda cerca del metal y en el cristal como tierra. Oh, sí. Son preciosos. Tengo unas ganas de sacarlo, increíble. Precioso. Son preciosos, tío. Son preciosos. Estupendo, tío. Mola. Y bueno, con esto ya... vale, creo que te habías quedado congelado, perdona. No. El horario de pintura ha ganado la noche, 29 a 8, siendo dos personas para la mañana, 6 para la media tarde y 29 para la noche. ¿Y para cuándo retos al Dawn of War, Bizarre? Yo mañana, literalmente mañana, porque por la mañana tengo que seguir enseñándote a editar, Antonio. Mañana te toca otra sesioncita de clases particulares. ¿Pero qué dices si estoy editando yo solo? Sí, tú solo. Tú solo, Antonio. Solo. Las pruebas están en Instagram. Voy a empezar en Dawn of War 2 y voy a empezar a hacer streaming jugando y casteando. Y no te va a pasar lo del otro día. No lo sabéis, pero me ha mandado un mensaje. Me mandó un mensaje Bizarre. Antonio, estoy ilusionado. Antonio, ¿qué le gana un pro? Hostia, eso estuvo muy guapo. Porque yo veo muchos canales como Maestro Cast y Dritcast que castean partidas de Dawn of War 2 y yo lo voy a empezar a hacer porque me parece guay, me parece un juego muy entretenido de ver y muy fácil de pillar lo que está pasando en pantalla. Y uno que había visto yo, Local Ghost, que es uno de los jugadores más mejorcillos, no dentro del top, porque pro no existe, porque no hay profesionales en el sentido como Warhammer 40.000, tampoco hay profesionales porque no hay nadie que se gane la vida ganando torneos y tal, ¿no? Pero le gané a Local Ghost, que es uno de los así mejorcillos. Y joder, madre mía, qué subidón, la verdad. Que eso no significa que sea bueno jugando. Tuve suerte, porque le pillé ventaja en el early a muerte y el tío asumió que yo con esa ventaja ya no le iba a dar tregua y seguramente si hubiéramos llegado hasta el final de la partida me habría ganado él. Y esa ventaja en el early tan tocha. Early mid, realmente. Fue más mid que early. Sabes que ya está. Ya aquí no se ha enterado nadie de nada de lo que he dicho, pero bueno. ¿Ves? Fer, el argot. La vida. El argot. Ya el algo, si os va, hasta gustar el Dawn of War. No, hombre, es Bizarre. Yo creo que les gusta. O sea, esta gente sabe de... ¿No? Y bueno, con esto damos de mano esta semana, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que ya con esto ha sido suficiente. No, habéis sido un público excelente. Pero habéis sido muy bien hoy charlando, sobre todo porque las novedades que había básicamente se podían sintetizar en ha salido el trailer del Vermintide, sí, y la Guardia de la Muerte parece que no va a tener No hay dolor. O sea, eso es lo que teníamos y no hemos pasado nuestro cuarto de hora reglamentario del horario estipulado porque habéis dado un montón de conversación súper interesante. Hemos hablado, hemos tocado todas las palas, hemos hablado de Berserker de Corne, hemos hablado de Mil Hijos, hemos hablado de todo. Así que yo me lo he pasado como un enano, vamos. De hecho, de decir que os vamos a poner un momentito ahora cuando terminamos la pantallita de finalización, porque ya que se ha hecho el rótulo, ¿por qué no nos lo vamos a enseñar? Y os vamos a hacer como todos los martes una raid a alguien. Que Bizarre, mira lo que te he dicho, ¿vale? Y voy a mirar lo que me has dicho. Eso es. Lo tengo. Pero ahora me dice. Vale, ya sí, ya he visto tu respuesta. Vale. Entonces voy a mirar a ver quién está retransmitiendo de que esté haciendo cosas de Warhammer. Vale, perfecto. Porque sería lo suyo. Y os mandamos a algún lado guay. Claro. Si hay alguien guay retransmitiendo, os mandamos para allá. Y decir que hombre, que también lo que tendríamos que intentar es esto, que siempre que podamos lo tendéis toda esta charla. De hecho, ahora mismo, yo os lo digo de verdad, habéis sido el mejor público de la segunda quincena de diciembre. Y lo digo con la boca así de grande. A hoy, que ni siquiera la segunda quincena de diciembre, habéis sido el mejor público de la segunda quincena de diciembre.
Y Chamo también está ahí alentando una raidilla. Y yo creo. Aquí. Y aquí. Que no sé qué piensas de lo que estés viendo por ahí. Respóndeme, no me dejes silencio de No, raro. es que estaba No, yo mirando para hacer también. una raya. Aquí hay un muchacho que está pintando un cheño escorte que no le hemos hecho una raya antes. Un Así cheño que escorte. Pues tírale, ¿no? Dime, vamos bueno, pásame. Ah, vale, claro, coño, pues dime que es Iván, ostras. a ver. Vale. Pues Y la yo ya estoy tiro. preparado, así que si quieres despedir. Pues nada, muchísimas gracias a todos los que habéis estado. Esto se subirá a YouTube durante los próximos medidas de tiempo estándar. Y bueno, nos vemos el martes que viene aquí. El jueves tenéis un informe, el lunes tenéis los de Patreon. Aquí estamos los jueves. Vamos a empezar a meter más videojuegos ya con el ordenador bueno. Vamos a hacer directos de pintura. ¿Qué más bizarro? Si es que vamos a estar Sé que todos esto es un los no días. parar. Así que All nada, day long. Como se traduce, todos los días. sí. Así que muchísimas gracias por estar ahí otro día más. Y nada, os Hasta la mandamos próxima. hacia Iván Miniaturas 40K.